Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda a tu amigo Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a Prevenir es Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la atención de la migraña. Tenemos como invitado al doctor Cristian Rosales, quien es internista del Hospital Occidental Dr. Fernando Vélez Pais. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Es un placer tenerlo. Es un placer volver a tu programa. La migraña, doctor, es un padecimiento que generalmente afecta mucho a la población nicaragüense. Lo conocemos como un dolor de cabeza intenso. ¿Así es? Así es. Bueno, cefalea como tal es un tema bastante extenso y bastante bonito para nosotros los internistas y los neurólogos, que son los otros especialistas capacitados en atender este tipo de padecimientos. Imagínate que hay un grupo de médicos que se llaman, que conforman la cefalalgia y tienen una clasificación de más de 250 tipos de cefalea. La migraña es solo uno de ellos. Y la migraña puede tener distintas características. Pero por regla general es un dolor de cabeza, de solo la mitad del cuerpo, puede estar acompañado de fotofobia y fonofobia, que es molestia a la hora de escuchar ruidos muy fuertes o ver luces muy brillantes. Es más común en mujeres, la relación está más o menos 10 a 1, 10 mujeres por un varón que padece de esa enfermedad, y es una de las causas más frecuentes de visita a las unidades médicas, y es una de las primeras causas de ausentismo laboral. Correcto. Un dolor de cabeza nosotros lo podemos sentir cualquier día, incluso por el ruido. Un ruido nos causó quizás ese dolor de cabeza. Tuvimos muy expuesto a la luz solar y al venir a nuestra casa venimos con ese dolor de cabeza por la exposición al sol. Es un dolor de cabeza normal. Pero, ¿cómo se diferencia de la migraña, doctor? ¿Cuál es el dolor es más intenso? ¿O cómo? ¿Cómo se explica? Sí. ¿O cómo lo diagnostican o lo determinan ustedes al diferenciarlo de un dolor de cabeza común a una migraña? Por ejemplo, el dolor de cabeza por la migraña es un dolor crónico, no es de un día para otro. Ya es una persona que conoce que padece de migraña. Las características clínicas, más que todo, el diagnóstico es clínico. Es solo lo que vos conversás con el médico y las características que presentás. Por ejemplo, el dolor de cabeza de tipo migrañoso puede ser a cualquier hora del día, se relaciona con lo que dijiste, pues ruido fuerte, las luces brillantes, el desvelo también provoca cefalea migrañosa. La característica especial es que es unilateral, quiere decir que solo es de un lado de la cabeza, puede ser del lado izquierdo o el derecho. Usualmente la gente se queja cuando lo describe el dolor, que es un tipo punzante, como que lo están taladrando. Y ahí puede preceder de algunos síntomas. Por ejemplo, hay gente que vomita y ya sabe que va a tener dolor de cabeza. Hay gente que mira chispitas, escucha zumbiditos o tiene inclusive alucinaciones olfativas. Sienten algún olor específico y ya saben, me va a dar migraña. Entonces ya buscan sus pastillas. Son las características que nosotros buscamos y definimos como migraña. Es como una enfermedad que se anuncia sola. O sea, que da síntomas iniciales, como que te está avisando de que vas a tener posteriormente en unas horas la migraña, el dolor de cabeza. Así es, son los síntomas más característicos. Ya cuando el dolor está instaurado, ahí lo que te decía, ¿sí? Fonofobia, que es esto que te estorba el ruido, fotofobia, que te estorba la luz, perdón. Hay gente que incluso llega a vomitar cuando está con el dolor de cabeza. Y usualmente la gente, cuando ya se toma el medicamento y se logra dormir, el dolor de cabeza desaparece. Usted decía un dato muy interesante, es una enfermedad más de mujeres. ¿Por qué? ¿Debido a las hormonas? ¿A qué se asocia más, según las investigaciones científicas de los médicos, de que la padecen más las mujeres que los hombres? ¿Consecuencia de qué? Usualmente todavía está en estudio, algunos atribuyen pues a los cambios hormonales. Lo que pasa es que en la migraña hay una disminución del calibre de las arterias que están en la cabeza, y eso es lo que hace el típico dolor de la migraña. Entonces, los estrógenos ayudan pues de que sea un poquito más. Los estrógenos que tienen las mujeres. Pero también está lidiado mucho con el estrés, con la fatiga física y otras cosas que son. Obviamente, la carga de la responsabilidad del hogar. La mujer, por ejemplo, cocina, va a trabajar, viste al niño. Aunque no debería de ser así, pues, en una sociedad ya en estos días compartida. Igual, también el hombre se tiene que involucrar en vestir al niño, en vestir a la niña, en bañarla, o sea, hasta cocinar, ¿por qué no? Pues, así es. Al final tiene que ser así un modelo
más justo, más equitativo entre hombres y mujeres. Ese dolor de cabeza que usted dice es como que el cerebro, la cabeza, le va a explotar, me imagino yo. Así lo describe. Es un agudo, intenso. Como que lo están taladrando, que la cabeza te va a explotar y usualmente, como te decía, solo de un lado de la cabeza. A veces hay otro tipo de dolor de cabeza que vienen de la parte de atrás hacia adelante, que vienen de la parte de atrás hacia, de adelante hacia atrás, perdón. En los varones es más como un dolor en banda, como cuando te pones una cinta de karate, entonces aquí, ese dolor, todo eso también es característico. Interesante. Pacientes. Ahora, usted me dice que no es de la noche a la mañana este dolor. Es decir, que el paciente lo viene sintiendo en un determinado tiempo a determinado tiempo. Cuando usted hace la valoración, o ¿cómo le llaman esa? La historia clínica, que es la entrevista face to face con el paciente. Usted ahí, con esa entrevista, determinan desde qué tiempo viene el paciente presentando dolor de cabeza. ¿Qué otros elementos se añaden para esta valoración clínica o este diagnóstico preciso, doctor? ¿Ustedes se utilizan examen o solo la historia clínica del paciente? Como regla general en medicina, del 70, inclusive hasta el 85% de los diagnósticos se hace solo con historia clínica. Como usted ha dicho en otras ocasiones, los exámenes solo dirigidos a confirmar mi sospecha diagnóstica. ¿Ya qué tipo de examen entonces se hacen para confirmar que la persona está ante la migraña? Tiene migraña. Entonces, usualmente migraña. Es solamente clínico, solo lo que vos conversás con el paciente. Sin embargo, hay algunos datos que sí son más importantes que otros. Por ejemplo, en la migraña, cuando ya identificas que el paciente tiene migraña, hay algo que se llama bandera roja. Por ejemplo, si el paciente ha tenido un dolor de cabeza crónico y que se agudizó de repente, hay un término que ellos utilizan en la guía que se llama thunderclap, que es una cefalea abrupta, en rayo, dicen ellos. Entonces, si es una cefalea que apareció de un momento a otro con intensidad de 10 de 10, también es de peligro. Que tenga manifestaciones neurológicas, eso significa que tenga dificultad para movilizarse, que tenga dificultad para hablar, que tenga algo que se llama nistagmo. Nistagmo es un movimiento horizontal de los ojos. Usualmente cuando es horizontal es algo benigno, decimos nosotros, que no va a poner en peligro la vida. Pero si es vertical, todos esos elementos te obligan a que hagas un estudio de imágenes. No toda la cefalea. Imagenología. Así es. El más común es que mandemos una tomografía para ver si hay una lesión que está provocando ese dolor de cabeza. Correcto, eso le iba a decir, una lesión cerebral puede estar causando la migraña también. Así es, pero no es como regla, pues que todo dolor de cabeza es por una lesión ocupante, sino que ya cuando se dan esas ciertas características o el clínico, el examen físico, nota que hay alteraciones neurológicas, indica el estudio de imágenes. Ahí es más crónica la migraña, obviamente. O que tenga algún dato que realmente llame al clínico y que diga, no, esto no es normal, hay que hacerle su estudio de imágenes. Y un estudio más específico es la resonancia magnética. Después de ese diagnóstico preciso que ustedes hacen con historia clínica y con todos esos exámenes de la imagenología, ¿qué es lo que viene después, doctor, para atender en sí la enfermedad o la situación de la migraña en el individuo, en el paciente? Entonces, primero se hace énfasis en quitarle el dolor. O sea, eso es por lo que más tiene la gente. Tengo dolor de cabeza y no se me quita. Entonces, las guías proponen de manera enfática que usemos un medicamento que se llama de la familia de los triptanos. Desafortunadamente todavía no tenemos eso en el país. Sin embargo, la segunda línea sí la tenemos, que son los analgésicos. Cualquier analgésico te va a ayudar. Ya sea ibuprofeno, ketorolac, diclofenac, desquetoprofeno. Cualquier analgésico que tengas a la mano, ahí te puede ayudar. Pero con una salvedad que tiene que ser máximo de 3 a 5 días, porque después de eso los analgésicos causan más reacciones adversas. Por ejemplo, la gente que abusa de los analgésicos puede terminar con un sangrado, con una lesión renal y pues propiamente por el abuso de los analgésicos. Claro. Incluso dentro de las clasificaciones de dolor de cabeza hay una cefalea por abuso de analgésico. Entonces, la gente ha tomado tanto analgésicos que tiene dolor de cabeza y contradictoriamente el tratamiento es disminuir. Obviamente, eso. Que como eso que usted lo que acaba de decir, de que los analgésicos le va a ayudar, entonces ya la gente se va sencillamente a la farmacia o a la venta que los venden y se lo compra, se automedica. Así en este es. Caso la invitación es que vayan al centro de salud, su unidad de salud, para que mejor el médico lo valore. Así es. Hay gente que ya conoce su enfermedad y obviamente ya sabe con qué se lo puede quitar, pero si después de 3 días no mejora, obviamente tienes que consultar a un médico capacitado que te valore. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este interesante tema, atención de la migraña.
Ustedes no le cambien de canal, ya regresamos. En Nicaragua, rodeado de naturaleza y lleno de cultura, murales, fútbol y puros, Estelí. Comienza tu recorrido conociendo sus emblemáticos murales. No dejes de tomarte tu foto en la veranera de Doña Susi. Si quieres estar en contacto con la naturaleza y con su clima agradable, la Reserva Natural Tiseyla Estanzuela tiene las más destacadas particularidades. Un artista que esculpe una montaña, quesos de leche de cabra y artesanías de marmolina. Estar en Estelí te provoca seguir recorriéndolo. Vamos a Condega, a sus huertos o a conocer a las artesanas de Ducuale Grande. ¿Quieres más? Sus suelos están benditos y producen tabaco para los puros más famosos en el mundo. En sus fábricas te cuentan todo su proceso. Una visita al Estadio Independencia es necesaria. Y para terminar, disfruta los restaurantes de la ciudad, su deliciosa gastronomía y vida nocturna. Estelí, el diamante de las Segovias, te espera. Luego de ver esos preciosos paisajes de nuestra Nicaragua, estamos de regreso en tu programa Prevenir es Salud. Hoy estamos hablando sobre la atención de la migraña. Tenemos como invitado al doctor Cristian Rosales, quien es internista del Hospital Occidental Dr. Fernando Vélez Pai. Gracias a todas las personas que nos ven en Facebook. Nosotros aparecemos en esta red social como Canal Parlamentario de Nicaragua. También a quienes nos ven en YouTube. En YouTube aparecemos como Asamblea Tevenic. Doctor, usted me estaba diciendo, mientras estábamos viendo los paisajes de nuestro, de Estelí, del volcán Masaya, de que el estilo de vida también influye en la migraña, es decir, aquellas personas que están en la cotidianeidad, en lo muy común todos los días, va a tener migraña, o sea, que tiene el mismo estilo de vida. Así es. Lo que pasa es que hay que recordar que la definición clínica de la OMS de salud es estar
bien física, mental, emocional y socialmente sano. Solamente no le damos importancia a las otras tres cosas, pero eso tiene que ver bastante en lo que es tu salud. Por ejemplo, la gente que tiene cefalea migrañosa tiene crisis por alteraciones emocionales, que se peleó con el vecino, con el esposo, que no ha dormido bien, que tiene algún examen. Inclusive hay jóvenes, mujeres, sobre todo, que padecen de migrañas, que están frente a un examen difícil y ahí están con un dolor de cabeza. Entonces ahí es lo que se hace, como el buen Nica, pues si no puedes ganarle, enredarla por lo menos, para que eso te ayude a sentirte un poquito mejor. Uh-huh. Y el tratamiento médico. Otra cosa que quería decirte es que cuando usualmente el medicamento no es suficiente, las guías proponen un preventivo. Aquella gente que tiene más de dos dolores de cabeza durante la semana, de más de un mes, se les manda un medicamento especial que puede ser topiramato, carbamazepina, amitriptilina, que son como ansiolíticos, disminuyen la carga emocional y efectivamente eso es lo que hacen, pues, y eso disminuye la frecuencia y la intensidad de los dolores de cabeza, y la gente le da muy bien con esos medicamentos. Obviamente la persona, cuando me habla de las personas del estilo de vida, una persona que bebe mucho licor, bebe mucha cerveza, obviamente va a tener migraña. Se le conoce como la, ¿cómo que se llama? La goma. La goma, ¿no? Popularmente. Pero una persona que comúnmente lo está haciendo todos los fines de semana, obviamente eso le va a perjudicar. Así es, va a tener por deshidratación. El nombre bonito de la goma, ese es el término médico. Uh-huh. Entonces, sí, por deshidratación puede tener dolor de cabeza, y más que trasnochó y todo lo demás, obviamente le va a dar un dolor, pero ese es un dolor buscado prácticamente. Sí. Porque ya sabes. A lo que se busca y se espera. Doctor, también la alimentación es clave en esto de la migraña. Una persona que no come bien o no se alimenta bien, no come y no se alimenta bien, también puede estar expuesta a la migraña. Las bebidas, como el café, usted me decía, pueden generarnos migraña, dolor de cabeza. Así es, por lo general todas las cosas negras, ya hablamos de la Coca-Cola, el té negro, los chocolates, el café, pueden inducir en algunas personas migraña o dolor de cabeza. Pues lo que se hace es evitar al máximo, y eso es lo que se concentra en un grupo que se llama cambios en el estilo de vida, es mejorar tu dieta y hacer ejercicio, porque eso proviene de muchas cosas, no solo la migraña. Si tenés antecedentes en tu familia de diabetes, hipertensión, y estás gordito, entonces obviamente vas a seguir tu línea familiar. Entonces por eso se manda el ejercicio en todos estos casos para mejorar los síntomas. Ya, esto de la migraña también viene siendo también como algo heredado, doctor, ¿o no? Algunas veces sí. Es decir, si un familiar mío en segundo grado de consanguinidad tiene migraña o padeció de migraña, yo lo puedo padecer, o mi papá, o mi mamá. O pues sí, tío. Se ha visto la relación de que si en la familia hay alguien que padece migraña, alguna gente también la padece, pero no es como indicativo, pues no es que tengamos un gen que lo heredamos de la migraña, sino que usualmente eso pasa pues en la familia. Ahora, ¿cuál es lo más grave, doctor, de la migraña? ¿A qué se puede llegar si nosotros no controlamos o no hacemos lo que los médicos nos recomiendan para controlar este dolor de cabeza? ¿A qué se puede llegar o a qué se puede poner el ser humano si no acata las recomendaciones del médico en cuanto a la migraña? Pues como complicaciones de la migraña como tal, es solo el dolor intenso, pues. Uh-huh. De que va a haber necesidad de hospitalizarlo, inclusive, usualmente las migrañas no se hospitalizan, pero sí darte medicamentos en la vía intravenosa para que te lleguen más rápido, como dice la gente. Estar canalizado. Sí, así es. Sin embargo, cuando ya el clínico detecta algo que realmente afecta el sistema neurológico, ya sea una parálisis, que no podemos ver la mitad del cuerpo, que hay convulsiones, eso obliga, como te decía, a hacer los estudios de imágenes, y ahí es más específico. Pues, por ejemplo, si tiene esas características clínicas asociadas a un dolor de cabeza, y en el estudio de imagen ya encontramos algo que está provocando un efecto de masa, o inclusive puede haber infecciones que pueden hacer eso mismo de efecto de masa. Entonces, lo que hay que hacer es tratar la causa. Ahora, la migraña también afecta a los jóvenes, doctor. También afecta a los generalmente jóvenes. Generalmente por el estilo de vida, ¿no? Así es. Ya. Pero también hay gente, como dijiste vos, que ya está predispuesto, que tal vez en la familia había algún caso de migraña. Yo he visto pacientes de 16, de 17 años con migraña y realmente tienen el dolor de cabeza intenso. Entonces, a esos pacientes se les trata de ayudar también. Hablemos de la prevención. La prevención es importante, por eso nuestro programa se llama Prevenir en Salud. Nosotros estábamos viendo durante el corte imágenes bonitas de nuestra Nicaragua. Usted me decía que Estelí ha crecido. Bueno, el Bocamasaya de noche es un espectáculo. Conocer Cornailand, por ejemplo, con aquella arena blanca y aguas cristalinas, color turquesa.
también esto es bueno, doctor. Actividad física fuera de lo común, hacer un día de campo, ir al mar, ir a conocer un lugar distinto, ¿nos puede ser preventivo para la migraña o nos puede también curar una migraña? Pues sí, aparte del tratamiento farmacológico, se da también, como te decía, eso engloba los cambios en el estilo de vida. Tenemos un país bastante hermoso, precioso, con mucha oferta turística, entonces podemos ir a visitar cualquiera de esos lugares y eso también te ayudará en el estado anímico. Pues no es lo mismo estar encerrado en cuatro paredes o en tu trabajo a que salgas una vez en cuando a ver las maravillas que tenemos en este país, y eso sí, definitivamente te va a ayudar. ¿Qué otras medidas de prevención? La alimentación, ejercicio, tomar agua. ¿Qué otras medidas usted nos puede recomendar para evitar esas personas que tienen migraña no caer en ese cuadro de los vómitos, no caer a lo grave? Pues así es. Entonces, siempre siguiendo esa línea, hidratarte bastante bien. Se recomiendan de 6 a 8 vasos de agua al día, siempre y cuando no tengas alguna enfermedad cardíaca o renal ya avanzada. Hacer tu hora diaria, por ejemplo, se recomienda dormir de 8 horas diarias. Hay gente que por el trabajo no las puede hacer. Yo, por ejemplo, no puedo hacer esa gracia. Un doctor hacer, que está de turno, por ejemplo. Hacer ejercicio, por lo menos unos 30, 40 minutos de ejercicio cardiovascular. Primero se empieza caminando, esa por lo menos 30, 40 minutos diarios, y ya después vas a ir avanzando poco a poco en lo que querés hacer. La dieta, sobre todo comer balanceado, no tantas grasas, no tantas azúcares, sobre todo, para que eso ayude no solo en la migraña, sino en todas las demás enfermedades que nos perciben, como la diabetes, la hipertensión, dislipidemia. Ok, doctor, le agradecemos por su valioso tiempo y su valioso conocimiento sobre esta enfermedad. Le esperamos en otra ocasión para seguir hablando sobre temas de salud y temas que competen a su, especialidad. A su especialidad como el médico internista. Gracias. Gracias también a usted, amigo televidente, por su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 3 y media, usted tiene una cita para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.